Anoche lo arrancamos para que sea más fácil, porque a la mañana siempre le agarra la lluvina y la limblina y es más complicado para limpiar, ¿viste? Se ensucia más y así es más limpita. Se hace más fácil. Vivimos acá y nos quedamos toda la semana y a veces fin de semana nos vamos a Rodríguez. Yo estaba en General Rodríguez, pero como vinieron con los desconocidos que tenemos, ellos nos dijeron, bueno, vénganse a trabajar acá y bueno, vinimos con ellos. Pero es bastante buena la tierra para cultivo. No todo depende de nosotros. Nosotros hacemos la producción, el crecimiento, pero la semilla no la sacamos nosotros, la semilla la compramos. De 2.000 semillas. 2.000 semillas, 3.000 pesos. Sí. Y viene una que otra fallada. Sí, no todas son. No todas las sacamos. Nosotras pensamos, hacíamos lo mismo. Por ejemplo, este año plantamos zapallito redondo y zapallito zucchini. Para no comprar semillas. Para no comprar semillas, lo hicimos semillar, ¿no? Ya le dejamos en proceso de maduración. Sacamos la semilla y no sacamos lo que hace mucho, por ejemplo, hace como 10 años atrás, mi mamá, por ejemplo, ella sacaba la semilla de zapallito y daba excelente la calidad, pero ahora no, es como se deformaron los zapallitos, se pusieron blancos los zapallitos. Yo nunca había visto un zapallito blanco. Y ella me dice, no, para mí que acá a la semilla ya la deforman solamente para una plantada, ya no para que vos saques tu propia semilla, sino para que vos sigas comprando las semillas. Esta es la plantita que nosotros le cubrimos porque no tenemos techo. Le cubrimos con el plástico por el tema de las heladas que cae. Este es el procedimiento de las plantitas, las semillas. Le ponemos a las bandejitas, lo germina, crece y mantenemos así hasta que llega a un tamaño ideal para trasplantarlo y después lo trasplantamos en los surcos. Acá en Open Door, Luján. Somos varios compas que estamos acá, como 15 familias en esta zona y que pertenecemos al MT. Lo que nosotros decidimos es juntarnos en 4 o 5 grupos y alquilar la tierra. Hicimos la perforación, la luz entre todos y eso no, a nosotros no sale menos. Arrancamos de La Plata cuando hubo el temporal. Que nos arrasó, nos planchó todos los invernaderos y ahí es donde fuimos a anotarnos para pedir la ayuda. Y ahora nos sigue ayudando, tanto el salario complementario que llegó a todos los productores. Nos ayudó bastante a salir adelante porque antes el gobierno estaba olvidado de los productores, ¿no? Yo no le creía en eso. Yo decía, no, es toda mentira, que te sacan las firmas y chao, nunca llega la ayuda. Asistía como 3-4 veces a las reuniones y ya en quinto ya no fui. Y en otro fui por las dudas y cuando se empezó a mencionar diciendo, mira, pues si David o tal, llegó la tarjeta, tiene que ir a tal banco a retirar. Una emoción que me dio y para poder seguir adelante, de productor, ¿no? Porque allá empezaron a subir los alquileres. Ya se iban la hectárea poniendo 6.000, 7.000, 8.000, hoy en día creo que está 8.000, 9.000. Y por ese tema empezamos a buscar zonas que sean más baratos los alquileres. Uno solo no puede, ¿viste? Comprarse varias herramientas, ir al mercado, ¿no da? Entonces entre socios sí, porque hay que comprar las jaulas, todo eso, entonces sería una fortuna, ¿viste? Las herramientas acá en la zona casi no podés conseguir. Allá en La Plata es muy distinto. Vos conseguís un número, al toque viene, te lo preparan todo, pero acá no. Acá tenés que tener propia herramienta
tenés que llevar al mercado propio también. Y en La Plata te vienen a buscar todo, ¿viste? Pero es acá muy distinto. La tierra acá en La Plata es el 90% de todos los productores, no son dueños de la tierra, son todos inquilinos. Todas esas calles son abiertas por los que están alquilando. El tendido de luz es pagado por el que está alquilando. Entonces, el tipo te alquiló un campo en el fondo, ahí está el campo. Lo querés, llévate luz, llévate calle, haz tu casilla. ¿Qué me estás dando? Tierra bruta, sin nada. Eso me estás alquilando. Y una vez que mejoro la calle, esa tierra vale más. Pero gracias a mi esfuerzo, hago llegar la luz, esa tierra vale más. Pero gracias a mi inversión. ¿Y vos qué me estás dando en contraparte? La tierra. No, no me estás dando, vos me estás cobrando. Es como que das una casa, no tiene ventanas, no tiene puerta, no tiene luz, y yo tengo que terminar poniendo porque no hace falta. Pero la casa es tuya. Te alquila como se le antoja la inmobiliaria y como exige el dueño. Acá en La Plata hoy hay 13 grupos. En su momento eran menos grupos. El problema del crecimiento rápido te sobrepasan el control después. Por eso que este es el grupo más grande, pero el más despelotado. Porque creció mucho en su momento la organización, tanto MTE como las otras organizaciones, por este marco legal también, que fue el salario complementario. Y nos sumemos, ¿por qué? Porque ahí están dando tarjetas y estás cobrando. Pero no fue esa la idea, ni el principio, ni el fundamento de la organización. Nosotros la organización nos formamos para decir, una vez que estemos organizados, vos me voy a pedir tarjeta. Esta es nuestra. Es más, ni sabíamos que existían. Se escuchaba, pero eso no es para nosotros, pues nosotros trabajamos. Como organización nacimos como MPP, Movimiento de Pequeños Productores, porque esa en sí es la realidad. Alineándonos en esa línea del MT, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, que empezamos a conocer y a entender nuestros derechos mediante esa vía. El campesino rural tiene que vivir y trabajar en el campo y sostenerse de ese trabajo en el campo. ¿Qué es un campesino? ¿El que vive en el campo o el que trabaja en el campo? Porque vivir en el campo podemos vivir un montón. Yo vivo, pero yo trabajo en la ciudad. De eso tenemos campesinos bacanes un montón. Los grandes estancieros tenían estancia gracias a los peones, porque sin peones no tenía nada, tenían que salir ellos a recorrer el campo, a trabajar, a hacer esto. Y una sola persona no va a hacer todo lo que hace con 20 peones. Entonces, y menospreciar a la mano que trabaja para que vos te engrandezcas es no tener cabeza. Por eso que uno dice, la tierra es de todos y no es de nadie. ¿Por qué? Porque la tierra vivimos todos y necesitamos todos. Ahora, ¿quién la necesita la tierra? ¿El que trabaja o el que se hace dueño de una porción y empieza a explotar la tierra sin trabajarla? Porque hoy los dueños que se creen de la tierra están explotando sin sacrificio de nada. El tipo no chupó frío, no chupó calor, no se embarró las patas, no transpiró. Ahora, esa, si nosotros vamos un tiempo para atrás, ¿quién le dio esa tierra a él? No, este es mi abuelo, mi papá, de la herencia de mi abuelo, que mi abuelo, el papá de él, marcaba a caballo, porque estas tierras fueron marcadas a caballo. Entonces, ¿quién le dio la tierra? El Estado. Y si en un tiempo hubo esa reforma, que el Estado le dio tierra a los que llegaron en su momento, el Estado tiene que darte tierra hoy a vos. ¿Ves?
tema de la tierra, lo que es Buenos Aires y otras provincias que son, está muy, muy complicada. Complicada, ¿por qué? Porque no hay un interés político para trabajar en ese sentido. ¿Imposible? No, no es imposible llegar a eso. Que el Estado arme un banco de tierra donde haya un registro que todas esas tierras son para producción. Por eso que se presenta también la ley de cinturones, defensa de los cinturones verdes. Al defender eso estamos defendiendo nuestro puesto de trabajo, nuestra producción, nuestra forma de vida. Eso tiene que haber una política del Estado que ampare a eso. El problema que teníamos es el de cómo comercializar, ¿no?, nuestra producción. Y en ese tema tuvimos varios debates y estuvimos hablando y empezamos a hacer las ferias de productores. Llevábamos a los barrios e instalábamos y estábamos haciendo la feria. Y todo eso anduvo bien, no ayudó 100%, pero nos sacó siempre algo, nos ayudó. Lo que pasa es a veces con los intermediarios es muy complicado, ¿no? A veces ellos se llevan la producción sin que la trabajen y ellos ponen los precios, ¿no? Y por ese tema habíamos hablado con el municipio a ver si se podía abrir un mercado municipal. Y estamos en eso y estamos trabajando y estamos arrancando y estamos andando bien. El precio, en realidad nosotros no lo cobramos como sale en los otros mercados, ¿no? Más o menos es un precio medio popular, cosa que a la gente también que le llegue las verduras, a que no sea un precio alto, ¿no? Que sea directamente del productor al consumidor. Nosotros siempre lo vamos llevando, siempre que no todos plantemos una sola verdura. Siempre que sea variado y que no intercalado, ¿no? Que no se igualen las cosechas, porque si no es muy complicado para venderlo en uno solo cuando sale de todos. Así que siempre estamos hablando qué es lo que vamos a plantar y cuándo. Todo lo tenemos así más en escala, ¿no? Así, cosa que no se corte la verdura, tampoco se llene con todo, ¿no? Capuchino, pásame. El campo es así, ¿no? Las plantas sí o sí necesitan un cuidado, tienen que estar sí o sí, para todos los días hay que darle agua, qué es lo que está por pasar o hay que curarles, y siempre hay que estar pendientes. O sea, directamente vivimos en el campo. Vos estás acá, te levantás a la madrugada, empezás a preparar la carga o venís a regar, o por ahí dejás las cortinas abiertas de noche y viene una tormenta y de allá es un quilombo venir, ¿viste? Hasta que llegues, capaz ya llegó la tormenta y te lo llevó todo. Entonces, vos estás aquí atento, ni bien que hay alguna tormenta o viento, venís y bajás las cortinas. Entonces hay que estar acá, ¿viste? Vivimos acá y... Pero, después de todo, no, nos sentimos más mejor. Es una vida más linda en la quinta. Como todo productor, ya se acuesta con un programa para el otro día. No es que se levantó esa mañana y saber yo qué voy a hacer hoy. Ya hoy ya veo qué es lo que tengo que hacer mañana. Porque ya hoy ya por ahí hice quedar cajones o jaulas para cosechar mañana. O
mañana tengo que preparar tierra, o tengo que plantar, o tengo que curar, o tengo que desyuyar. Acá tiene, este es el hijo ya que guió para acá, dio la guía para acá. Como corresponde, se trabaja dos guías es la madre. Lo mismo, acá, esta es la madre. Ahí falló. Un tomate presentable que se pueda exportar desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y que llegue en una forma, pero te lo cortaron hace 2 horas atrás, pero de tomate queda la figura, el sabor, nada, y el nutriente que tiene que tener el tomate tampoco. Por eso tiene mayor rinde, pero cero alimento. Que no, nosotros pues no luchamos contra la tecnología y los avances que sacan beneficios. Pero nosotros tratamos de defender nuestro sector y nuestro oficio y nuestra producción de la manera que se va a hacer. ¿Por qué? Porque entendemos que es bueno y sano. Y no es avanzar hacia adelante investigando qué es más. No, es retroceder. Porque ya no hay nada para investigar, sino que hay que retroceder. A ver, ¿cómo los incas mantenían sus alimentos y sus semillas? Que encontraron semillas que estaban guardadas más de 100 años y todavía estaban vitales y vivas. ¿Cómo hicieron para conservar eso? Y hoy por hoy, más de un año no puedes guardar una semilla porque ya se te pasó. Ahora, muchos dicen, pero ¿por qué no cambias de trabajo? ¿Por qué no te vas a la construcción, a la costura, a trabajar en una empresa? Sí, lo podés hacer, porque si tenés la capacidad de trabajar, aprendés y trabajas en otra cosa. Yo he trabajado en distintas cosas, oficios, he sido albañil, he tenido obras a mi cargo, he sido empleado municipal, he limpiado cunetas en Mendoza. No me hace mella trabajar en otro trabajo. Ahora, ¿por qué te quedas con esto si por ahí aquel otro es más rentable? Y no tenés que estar dependiendo del alquiler, de la luz, que no vale, que vino en temporal, te rompió todo. Te quedas esto porque vos elegís esto, no porque te tocó. Muchos dicen, el trabajo, la vida que me tocó. No, no, nadie va a un sorteo de vida o de trabajo. Estás ahí porque necesidad o porque te gusta. A nosotros, como trabajadores campesinos rurales, nos gusta y lo sentimos vivir así, por más que cualquier me da la casilla que tenés, bueno, te hace una casa digna, porque pues, no es primero la tierra de uno. Y en segundo lugar, pues, no te alcanzan los recursos. Y te quedas con esto, ¿por qué? Porque te le das un valor primordial a la familia. Vos te levantás. ¿Cuántos años tenés? A ver. Y no tenés que tomar un micro, no tenés que caminar. ¿Cuánto es? Mucho tiempo para llegar a tu trabajo. Camina 20, 30 metros y ya estás en el trabajo. No tienes que levantarte a las 4 de la mañana para llegar a las 8 a tu trabajo. Si tenés que levantarte a las 4 de la mañana para trabajar, te vas a levantar a trabajar a las 4 de la mañana. Pero estás en el trabajo. Despachás a tus hijos a la escuela, los ves que se van. Y los esperás y sabes a qué hora llegan. Y estás mayor tiempo con la familia. Es más libertad que en el barrio. Porque en el barrio vos escuchás música full o hay un borracho que anda, viste, pero acá sos como en libertad, viste. Es más lindo la vida acá. Tal vez muchas necesidades que no son prioridades te exigen ellos y vos no lo tenés para darle. Pero con que le dejes la mejor herencia de que estudie y sea un profesional, estás dejándole más que dejarle 20 hectáreas o 100 hectáreas. Porque si no tiene una capacidad intelectual
por más que le dejes $1,000,000, lo va a malgastar y no va a saber administrarlo nada. Entonces, de la cabeza no se lo van a sacar ni operando lo que uno le deje. En realidad, nosotros lo que tendríamos que hacer es una revolución agraria, pero no vamos a llegar a eso, porque... ¡Jau! ¿Qué hora es? Ah, 12:30. Buen día. Hola. ¿Le presenta a la patrona? Hola, papi. Bien. ¿No te sentí, Gana? ¿No? No. Así que acá estamos, tomando mate y hablando.